video, we're going to talk about our experiences that we've had with South Korea. What is something that you feel you have experienced a lot of South Korea here? It would definitely be K-pop. We went to GOT7 together. Yes. Which was amazing. Yeah, that was amazing. That we also have experiences to food. A lot of Korean brands in stores. A lot of kimchi too. Oh yeah. So I'm like a fashion photographer and a fashion filmmaker in my spare time. One of the models was South Korean. Thank you guys for watching. I will see you next. Las relaciones entre Corea y México se encuentran en uno de sus mejores momentos. Pienso en perfección, siempre digo, es que son muy buenos en todo lo que hacen, entonces pienso en perfección. También es el símbolo del futuro que estamos construyendo juntos. El día de hoy vamos a tener básicamente un mukbang de gastronomía coreana, vlog. Bueno, pues estas son las compras. Se supone que nada va a ser un snack, pero se me hace que es demasiado, ¿no? Bueno, igual no pasa nada. Está súper rico. ¿Cómo conseguimos cuchara? Está súper rico. Espero que les haya gustado el vlog. Estar haciendo serenado mis dos etapas de acercamiento a la cultura coreana. Ya lo extendí demasiado, me despido. Bye. Hablar un poquito acerca de
que creció con un icónico y que muchos recordamos fue en 2018 cuando durante el Mundial de Rusia, Corea le ganó a Para mí Corea es un mundo por descubrir. A lo largo de mi vida, mi concepto de Corea cada vez ha ido cambiando. Mi primer contacto con Corea fue cuando inicié en el deporte de taekwondo cuando estaba pequeña. Aprendí un poco del idioma como los números y otras palabras, y sin saberlo pude conocer un poco de Corea a través de este deporte. Otro día decidimos ir a comer a un restaurante coreano. Jugo de naranja, matcha latte, kimchi, bulgogi y pollo. Pollo frito estilo coreano. ¿Qué piensas de Corea? Bueno, para mí Corea es un país muy interesante. Van a dar una idea de Corea del Este, el estudio, el trabajo, el K-Beauty y los viajes. Así que empecemos. ¿Es seguro en Corea viajar sola o viajar con hijos o con amigas? Kids cafes are great and getting around Korea is pretty easy. ¿Será que el K-Beauty sí funciona como una piedra filosofal moderna si nos deja así súper rejuvenecidas o es puro? Y pues no es así, se lleva mucho tiempo. Hacer un video basado en el tema The Korea That I've Experienced. Tres cosas que deberían experimentar en Corea del Sur. En primer lugar, les tengo la ida a Namsan Tower. Desde la parte más alta de la torre, en verdad la vista es muy bonita y se ve gran parte de la ciudad. Número 2, pasar un día o un tiempo con una familia coreana. La familia de una amiga, fui una vez a Icheon a comer un restaurante y pasamos chuzok juntos, entonces realmente les tengo montar en KTX. Que en verdad Corea no es solo Seúl. Hay tantos